Bueno, y se acerca una fecha importante, estamos ya próximos a celebrar el Día de la No Violencia contra la Mujer o la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también asume esta denominación. Estamos esta mañana acompañados por Lourdes Sevilla, directora del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual de el MIDIS. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, buen día. Bueno, hay un tema interesante a propósito de los juzgados de familia y de lo que estamos viendo a través de esta institución. Institución del Ministerio de la Mujer, una terapia para hombres agresores de mujeres. Sí, exactamente. El Centro de Atención Institucional, que justamente es uno de los servicios que viene impulsando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para poder abordar también de forma preventiva y a través de una intervención temprana justamente todo el tema de violencia y reeducación en los hombres agresores. Vamos a hablar del tema más detalle, pero vamos a invitar a nuestros televidentes y a usted también que nos acompañe para ver un informe precisamente que hemos preparado al respecto. Cada vez más hombres están aprendiendo a dejar de lado esta violencia, de ejercer la fuerza, ya sea física, psicológica, contra mujeres, y el Ministerio está contribuyendo con este trabajo de reducir los índices de violencia doméstica. Así que vamos con el informe. Soy Luis Oliva y le saco tarjeta roja a la violencia. Estoy muy orgullosa de sus cambios, de lo cariñoso, de todo lo que es conmigo. Estas lágrimas derramadas por doña Fabiola Bles no son de tristeza. Todo lo contrario, son de alegría. Ella celebra que su esposo sea un hombre nuevo. Porque por el amor que siento por ella, yo voy a seguir cambiando. Luis Oliva, árbitro de profesión, promete todo su amor a su cónyuge. De imponer el orden en las canchas más bravas de Corongo y Barracones, este chalaco del barrio fiscal dice ser un mejor esposo y padre de familia. En noviembre del año pasado, fue denunciado por ejercer violencia doméstica sobre su cónyuge e hijos. Por orden judicial, fue confinado a seguir terapias al Centro de Atención Institucional, más conocido como el CAI. Aquí se ayuda a los hombres a mejorar sus conductas con sus parejas y demás entorno. Ellos aprenden formas de controlarse, controlar su ira, de manejar comportamientos que puedan suscitar en violencia o de ataque, de agresión a la pareja. Los juzgados de familia son quienes ordenan a los agresores denunciados a seguir terapias para detener los círculos de violencia en casa. A la fecha, 194 hombres reciben este tipo de ayuda en los centros de Breña y Carmen de la Legua en Lima Metropolitana. La violencia familiar es multicausal, tiene muchos motivos, muchas causas. Entre ellos, la manera de justificar que podríamos decir, entre comillas, es el económico, es que me es infiel, es que no cumple sus tareas, quiere hacer cosas que yo no me hace caso, generalmente, pero toda la justificación es culpando siempre a la mujer. Según los especialistas, no hay un perfil del agresor, pero sí existen algunos indicadores para identificarlo. En su forma de relación o vínculo con su pareja, han naturalizado la violencia. ¿Eso qué significa? Que ellos no se ven violentos. Por ejemplo, los celos pueden destruir una relación. Así lo vivió Fabiola con Luis. Acudió a mí, al gerente de la empresa. Yo tuve que renunciar de vergüenza. Yo trabajé ahí 9 años. Él tiene que respetar también la decisión y la posición de su pareja. Por ejemplo, en el caso de minimizar, yo no sé por qué me ha hecho tanto problema si fue una simple cachetada y le di una sola ocasión. Quienes llegan al centro de asistencia por primera vez muchas veces muestran su rechazo. No llegué de la mejor manera, fue contra mi voluntad y renegando. Esta es mi esposa que me haga esto. Yo le decía, tú dices que me amas y me traes acá, le iba a perder mi tiempo. Sin embargo, con el transcurrir de los días cambian de mentalidad. No es solamente detener la conducta violenta, sino comenzar a modificar determinados pensamientos machistas con técnicas psicológicas. Para eso son las sesiones psicoeducativas. Ahí se encuentran con otros usuarios que ya están sensibilizados y eso los ayuda, ¿no? Para evitar cualquier tipo de violencia en el hogar, el Ministerio de la Mujer recomienda algunos tips. Por ejemplo, tenemos acá. Si me estoy empezando a enojar con mi pareja, respiro hondo y me imagino una señal de alto. Me retiro a hacer algo que me dé paz y tranquilidad, dentro de mi casa o fuera de ella. Evito llenarme de pensamientos negativos y consumir bebidas alcohólicas. Trato de aclarar cómo me siento y qué pienso. Después, lo que recomienda el Ministerio de la Mujer es hablar con la pareja de lo que se siente y lo que piensa, sin imponerme. Escuchar y respetar sus opiniones.
y enfrentar los problemas y los desacuerdos con respeto y calma. Gracias a estos centros de asistencia, se ha ayudado a decenas de familias. El cambio en nuestro amigo, el árbitro Luis Oliva, es evidente. Tras superar aquel ciclo de violencia en casa, no duden en arrodillarse ante su mujer. Su esposa Fabiola Bletz aprovechó nuestras cámaras para brindar un consejo a otras mujeres. Hay que denunciar para poder llevar una vida mejor. Quienes acuden a los centros de atención institucional reciben terapias íntegras entre 8 a 12 meses. Para nosotros la violencia es aprendida. Entonces, todo aquello que se aprende, nosotros tenemos la capacidad de desaprenderlo. Así como ven, el Ministerio de la Mujer no solo ayuda a que el hombre deje de ser conflictivo, lo apoya también a construir una atmósfera agradable a su alrededor. De esta forma, las cadenas de violencia se romperán en las próximas generaciones. Interesante testimonio realmente los que recogemos, cómo se logra rehabilitar a estos agresores. Vamos a retomar la conversación con Lourdes Sevilla, precisamente la directora de este programa contra la violencia familiar y sexual. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo enfocan esta dinámica aparentemente participativa con la familia y que logra cambios realmente sorprendentes? Sí, exactamente. Bueno, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pone a disposición de la población una serie de servicios de atención y de prevención también para abordar el problema de violencia familiar y sexual. Uno de ellos justamente es este centro de atención institucional para agresores que son judicializados. Cabe mencionar que la mayoría de agresores y de varones que están trabajando en este programa están por violencia psicológica y nuestros registros de atención nos señalan que más del 50% de las denuncias y de los casos que se presentan son por maltrato psicológico. Entonces, por si nos dice que son los casos judicializados, ¿esto quiere decir que hay una denuncia de por medio? Sí, por supuesto. Ya todos los casos, ya sean de violencia familiar y sexual en sus diferentes tipos, física, psicológica o sexual, son denunciados. Ya no existe desde la última legislación lo que es conciliación. Y en este caso, ¿ni para violencia psicológica? Ni para violencia psicológica. Por eso es que vemos en el Centro de Atención Institucional que acabamos de visualizar, que son los agresores que son judicializados y que son remitidos a nuestro centro para que reciban una terapia reeducativa, ¿no? Llegan al centro y reciben una serie de información, de terapia, que dura más o menos ¿cuánto tiempo? Sí, estamos hablando de un programa de intervención reeducativa que dura aproximadamente un año. Ellos reciben no solamente un tratamiento psicológico individual, sino también grupal. Comparten con los otros, con sus otros pares sobre el tema, hacen grupos de ayuda mutua y llevan todo un proceso reeducativo. Como bien decíamos en el reportaje, la violencia es aprendida y así como la aprendemos, la podemos desaprender también, sobre todo cuando se intervienen en estos casos, que es una intervención temprana y la idea es que tenga un enfoque preventivo, que no se siga reproduciendo el ciclo de la violencia. Eso es lo importante, ¿no? Eso, una intervención temprana, porque a veces esta violencia lógicamente se va descubriendo en el proceso de la convivencia y hay una actitud casi, digamos, que es asumida por la mujer o por el hombre de justificar esta violencia. A veces la mujer es ama de casa y dice, no, pero llega cansado, bueno, me ha gritado, lo justifica, no ve más allá hasta que puede llegar a un golpe, una agresión mayor. Por supuesto, la principal fuente donde aprendemos justamente a consolidar todos estos estereotipos, creencias irracionales, actitudes inadecuadas hacia el tema de violencia es en nuestros hogares, y también obviamente en nuestros centros educativos, ¿no? Por eso es que la idea y venimos impulsando con el Ministerio de Educación una propuesta para poder fortalecer y contar con sesiones en el marco de la tutoría y de la currícula educativa. Para el próximo año queremos justamente impulsar todo este trabajo y poder incorporar dentro de la currícula educativa todo el trabajo de prevención de la violencia, ¿no? Ahora, del paso de la judicialización, por ejemplo, de un caso a la terapia,
Hay un tramo también muy importante que lo asumen las comisarías. Esos primeros casos, por lo general, se reportan ante alguna autoridad policial. Y a veces todavía hay un trabajo que no está muy bien implementado, no muy bien involucrado. A veces se cree que la mujer llegue con algún hematoma, con alguna evidencia de sangre para actuar, ¿no? Y también el ámbito de la privacidad que hay en las comisarías para poder atender estos casos. ¿Qué está faltando aquí? Sí, por supuesto. Acá ahí se enfoca el tema por dos aristas. Una, es evidente que hay que fortalecer el sistema de administración de justicia y hay que fortalecer el primer paso, como tú bien señalabas, que es la entrada, las comisarías. Ahí no es solamente un tema de fortalecer con recursos humanos, con recursos logísticos, también hay que trabajar con todos los operadores, justamente esto que hablábamos hace un momento, las actitudes, las creencias, los estereotipos que llevamos los propios operadores. O sea, no pasa necesariamente por un caso de dinero. No necesariamente. Tiene que capacitar al personal. Exactamente. Y ahí justamente tenemos un apoyo muy importante, un trabajo triangulado con el Ministerio del Interior, la Embajada de Estados Unidos, y estamos empezando este mes una capacitación justamente en ese marco a más de 500 efectivos policiales, pero trabajar más que con ellos aspectos relativos al conocimiento, a la información en violencia, trabajar con ellos actitudes, creencias irracionales, cómo eliminar estereotipos para que ellos mejoren su calidad de atención en las comisarías. Cambio en la masculinidad. Exactamente. Hay que trabajar y hay que generar nuevas formas de masculinidades, y eso se trabaja desde la casa, desde los centros educativos, pero también desde el fortalecimiento y el cambio de actitudes a los operadores que intervenimos y que debemos de intervenir de manera integral y multisectorial para lograr cambios y resultados. Claro, es el efectivos. Primer nexo, ¿no? Cuando hay una agresión, por lo general la mujer corre a la comisaría para reportar el caso. ¿Cómo va la atención en provincias? ¿Se ha implementado ya ese tipo de programas? Sí, ahorita este programa para agresores tenemos solamente ahorita en Lima y Callao, en Carmen de la Legua y en Breña. Sin embargo, justo en estos días está un equipo del Ministerio de la Mujer en Ayacucho. Vamos a suscribir un convenio con la Municipalidad de Ayacucho para poner un centro de atención institucional también para varones que ejercen violencia y que son judicializados. Y justamente en Ayacucho, porque Ayacucho es una de las regiones que más violencia reporta, tanto psicológica como física, ¿no? Y eso es lo importante, que se reporten, ¿no? Porque vemos ahora también la tasa de feminicidios, el tipo de agresión también ha crecido y cada vez a menor edad. Sí. ¿Cuáles son, digamos, los casos que más están llamando la atención? ¿Cómo ha cambiado el panorama de un año al otro? Si bien es cierto, el año pasado en julio se modificó la ley de feminicidio y ahora tenemos hasta cadena perpetua cuando concurren más de dos agravantes en casos de feminicidio, tenemos cadenas de 25 años, pero lamentablemente, como vemos día a día en las noticias, siguen apareciendo este tipo de casos. Parece que la ley no basta. La ley no basta, exactamente, y hacia ahí va mi reflexión. La ley no basta, tenemos que en realidad ponernos y fortalecernos todos los operadores. No es un tema de ley, creo que el Perú, y lo sabemos, es un tema de política pública, ¿no? Y realmente fortalecer el enfoque de salud pública y de derechos humanos en nuestras políticas. Y para eso es necesario no solamente la incidencia y el trabajo de un solo sector. Tenemos que tener respuestas contundentes con educación, con salud para el tratamiento de las víctimas también, en todo lo que es tratamiento y rehabilitación, y tenemos que tener también respuestas efectivas por parte del Ministerio Público, del Poder Judicial. El Ministerio de la Mujer, justamente en relación al feminicidio, ha logrado avances importantes, pero de manera conjunta y articulada. Tenemos una mesa de feminicidio en la cual participan todos los actores involucrados en este tema, y actualmente venimos en San Juan del Lurigancho
aplicando un protocolo intersectorial para la atención de feminicidios. ¿Cuántos casos han reportado hasta el año? Hasta el año tenemos más de 70 casos de feminicidios reportados solamente a través de los centros de emergencia mujer. Ahí nos falta hacer el cruce con la data de la Policía Nacional también. O sea, podrían ser muchos más. Podrían ser muchos más, exactamente. Una evidencia más de que la ley no basta en este no caso. No basta. Si no se fortalecen políticas. Exactamente. Y políticas en el campo, en la acción, en tener intervenciones y una respuesta eficaz en donde ocurren los hechos. Y eso es lo que estamos trabajando en San Juan del Lurigancho. Todos los operadores, justicia, salud, educación, Ministerio de la Mujer, el propio gobierno local, estamos trabajando de manera conjunta ante estos casos de feminicidio en San Juan del Lurigancho y esperamos a fin de año que nuestra ministra esté presentando los primeros resultados de este protocolo intersectorial que finalmente va a ser el modelo y el impulso para seguir abordando de esta manera efectiva todos los casos de violencia. Los centros de emergencia mujer, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo están derivando estos centros también, las principales emergencias a los programas? Sí, nosotros estamos terminando y cerrando este año con 226 centros de emergencia mujer a nivel nacional. Y el trabajo de los centros de emergencia mujer es justamente el brindar de inmediato el apoyo psicológico, legal y social a las víctimas de violencia, ¿no? Ahí estamos teniendo una interacción importante, sobre todo con el Ministerio Público y con el Ministerio de Justicia para poder lograr que todos los casos concluyan con el circuito, ¿no? En realidad en las sentencias, porque vemos que hay bastante dilatación en los procesos en general, pero eso es por la carga de familia, los que tienen mayor carga procesal. Los que tienen mayor carga procesal y eso sí pasa por un, como comentábamos hace un momento, por un fortalecimiento de los recursos, ¿no? Para estas instancias. Ahora que se habla más de la autonomía femenina, también los hombres piden hablar de la agresión, de los que ellos son víctimas, pero sin duda la tendencia sigue siendo y prevalece siempre en la mujer. ¿Sigue esta cifra, este cálculo de 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de agresión? Sí, sigue en ese rango y en los centros de emergencia mujer nos reporta, o sea, del 100% de denuncias, el 90% son de mujeres y solo el 10% de hombres, o sea, sigue prevaleciendo también el tema, y si bien es cierto ha crecido también las denuncias en caso de violencia hacia hombres, pero como ves el porcentaje sigue siendo mínimo, ¿no? Un aspecto importante acá en el tema que tú comentabas hace un momento, el empoderamiento de la mujer. Una iniciativa importante del ministerio es justamente el que se está generando una nueva dirección que va a fortalecer todo el trabajo de emprendimientos económicos. Se ha definido a nivel internacional que uno de los aspectos importantes para poder evitar y para poder prevenir la violencia es el empoderamiento económico de la mujer, su autonomía, su afirmación de la autonomía. Y muchos hacia casos, ahí está incluso no, muchas mujeres temen separarse del esposo precisamente porque hay una dependencia de por medio. Entonces una no tiene dónde irse, no hay un hogar refugio. Sí. De pronto no se siente autosuficiente y también va por ahí el tema. Exactamente, tiene que ver con todo un trabajo también de fortalecimiento de la autoestima y justamente los ejercicios inadecuados de control que ejercen muchos varones van por ese lado, por el lado de la dependencia económica, el controlar toda su vida a través de la dependencia económica. Hablamos de cifras altas, pero no estamos tocando aquellas denuncias que por lo general se dan en el ámbito familiar y que por cuestión de miedo, de vergüenza, de represión, simplemente no se realizan. ¿Qué alternativas tienen, por ejemplo, niñas que son sometidas por padrastros, por sus propios padres, hermanas? ¿Qué alternativas tienen si en el hogar no encuentran a quién comunicar esta emergencia? Si en el colegio no tienen la confianza suficiente, ¿a quién pueden recurrir? Sí, justamente en ese sentido el Ministerio de la Mujer ha desplegado una gama de servicios. Tenemos la línea 100, es una línea completamente gratuita, anónima y confidencial, que opera las 24 horas del día a nivel nacional, y justamente este servicio, esta línea 100, está pensada en los casos de todas las personas, niñas, adolescentes, adultas, que tienen
miedo todavía, ¿no? Que tienen vergüenza, que no se sienten seguras, que no se sienten apoyadas por algún miembro de su familia como para hacer la denuncia presencialmente. La línea 100 justamente se pone a disposición este servicio e interviene y va de manera directa para darle las pautas, la orientación, cómo abordar el tema y animarlas a hacer la denuncia. Siempre hay que denunciar estos casos. Perfecto, sí, además las edades cada vez reportan menos, ¿no? Menos. Cada vez hay más este tipo de agresiones contra niñas, adolescentes, y bueno, esto es peligroso, ¿no? Porque la mujer con total autonomía quizás puede tomar alguna acción, pero a veces una niña, una adolescente está sometida. Por supuesto, y ese es un recurso eficiente que le pueden utilizar, ¿no? La línea 100. Quería invitarlos, el día de mañana iniciamos nuestra campaña en el marco, como tú bien mencionabas, del mes de noviembre por el Día de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Vamos a tener una campaña con nuestra ministra, casa por casa, con las facilitadoras en acción en Yerbateros. Las facilitadoras en acción es un contingente. Acá en Lima y Callao tenemos más de 800 mujeres voluntarias que se suman a todas las actividades de prevención y de atención contra la violencia familiar y sexual. ¿Trabajan en el campo? Trabajan en el campo. Y ellas hacen permanentemente, con el apoyo del Ministerio, campañas casa por casa. Y el día de mañana en Yerbateros, a las 8 de la mañana, tenemos esta actividad de inicio que va a marcar una serie de actividades para conmemorar como parte, del claro, día de todas del 25 de noviembre. Como parte de todas las actividades que se vienen también para el 25 de noviembre. Muchas gracias, sí, entonces, por su participación esta mañana, Lourdes Sevilla, también directora del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, por darnos a conocer todas estas actividades que se están haciendo con miras a este día. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato con más.